Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio. Donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas. Porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. En el gobierno del cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas. Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Necesita una alianza, una sociedad entre el Estado colombiano, el Estado alemán, con los dineros que nosotros mismos, y por eso aquí está el presidente de Ecopetrol, la quinta empresa más importante de América Latina y la primera de Colombia, para conjuntamente con el Estado alemán poder producir hidrógeno verde. Si no es posible, pues nos tocará a nosotros solos. Y lo haremos. El hidrógeno es uno de los elementos químicos más abundantes en la naturaleza. El hidrógeno está muy presente en el universo. Es el primer elemento de la tabla periódica. Y por sus características, por lo general, está combinado con otros elementos. Entonces, para hacer uso de este elemento químico y del potencial energético que tiene, por lo general se tienen que desarrollar diferentes formas de producirlo y de separarlo de los otros elementos. Esa manera de separación tiene diferentes procedimientos, diferentes procesos. Y de acuerdo a cómo se dé ese procedimiento, se cataloga, se clasifica. Y esos son los colores que comúnmente la gente escuchará sobre lo que es el hidrógeno, que está en diferentes tonalidades que tienen que ver es en la manera como se produce. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno verde, que es uno de los de mayor interés que tenemos en este gobierno, y es verde en la medida que se produce precisamente usando energía en un proceso de electrólisis, que por lo general es el que se desarrolla, usando energías renovables de diferentes tipos, eólica, solar, biomasa, y por eso tiene ese título de hidrógeno verde. Bueno, es un gas que está muy abundante en la tierra, pero es muy difícil obtenerlo en su estado más puro. Entonces, para los usos que tiene actualmente, se requiere de procesos industriales para obtener este recurso, que normalmente, en la mayoría de los casos, generan muchos gases de efecto invernadero. Entonces, aquí es donde entra el hidrógeno verde. Porque se busca obtener el hidrógeno, pero sin las desventajas que tiene como el hidrógeno que se utiliza actualmente en su mayoría. Entonces, el hidrógeno verde es este hidrógeno que se obtiene a través de fuentes o a partir de fuentes de energías renovables, a través de un proceso que se llama la electrólisis del agua. La electrólisis del agua es cuando se toma el agua, se separa la molécula del oxígeno y la molécula del hidrógeno.
el oxígeno se ventea, se expulsa, no genera ningún gas de efecto invernadero, entonces pues no es contaminante, y el hidrógeno se almacena, entonces ya almacenado puede servir como un vector energético o para generar energía, para diferentes usos en la industria. Coge relevancia sobre todo cuando se tiene como mayor preocupación por la problemática climática. Cuando pues Colombia está comprometido con el plan de cambio climático, con la transición energética justa, hay una preocupación pues de todo el mundo y sobre todo acá de mitigar la producción de gases de efecto invernadero. Entonces se buscan muchas alternativas distintas, pues una de ellas es las energías renovables. El hidrógeno verde es muy importante para Colombia y para el mundo, pues es un gas combustible que en su uso no genera emisiones de carbono y por esto nos va a ayudar a descarbonizar industrias que son difíciles de abatir. El hidrógeno tiene un potencial energético mayor que otros combustibles y en ese sentido es muy atractivo y hace parte del centro de las discusiones de la transición energética. Y en particular en Colombia, lo que estamos haciendo con la implementación y el desarrollo de energías renovables está en la idea y es parte de nuestro programa lograr que sea verde y que esa producción de hidrógeno se convierta en un atractivo para el mundo y se convierta en una fuente de ingresos para el país. Digamos que Colombia va bien, ¿cierto? En la región es el segundo país con mayor potencial en hidrógeno verde, principalmente porque tenemos muchos recursos renovables. Por ejemplo, en La Guajira tenemos gran cantidad de viento, la posibilidad de recurso solar también en la mayoría del territorio nacional, pero también por su ubicación estratégica, ¿cierto? Estamos en medio de los dos océanos, entonces es una fácil salida para exportar el hidrógeno. Es importante explorar el hidrógeno verde porque es una de las formas, entre muchas, de reducir o luchar contra el cambio climático, ¿cierto? Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos que tenemos una canasta con un montón de cosas que podemos hacer para combatir el cambio climático y el hidrógeno verde está ahí, ¿cómo no vamos a decir? Tenemos esta fuente de negocio, de mercado, de reducir emisiones, ¿cómo no vamos a aprovecharla? Entonces, viene de energías limpias, dinamizamos también el mercado de las energías renovables en Colombia, que también tiene tanto potencial. Vamos a utilizarla, ¿cierto? Aprovechémosla, estamos ahí, tenemos disponibilidad de recursos, tenemos buena ubicación, tenemos empresas interesadas en invertir en Colombia. Tenemos que tomar esa oportunidad y con el objetivo final de que es combatir el cambio climático. Colombia tiene un gran potencial de producción de hidrógeno verde, pues contamos con abundantes recursos de energía renovable, solar, eólica, biomasa, geotérmica, que pueden ser utilizados para producción de hidrógeno verde y que van a ayudar a tener un hidrógeno limpio que descarbonice los sectores como en la producción de acero, el transporte o los fertilizantes. En este momento tenemos todas las potencialidades, nosotros tenemos una riqueza hídrica muy importante, uno de los insumos fundamentales que se produce y que está en el marco de este proceso químico es el agua, y el agua sin, digamos como en el proceso lo que llegamos a producir es hidrógeno, pero también puede producirse agua en la separación. Es muy importante para las condiciones del país, además tenemos dos mares, podemos hacer procesos de desalinización y eso nos convierte en un país con muchos potenciales. Además, para la exportación pues tenemos nuestros puertos y hay una discusión de infraestructura que estamos ya abordando. Si nosotros logramos pasar algo, que es parte del compromiso y de la tarea que yo he asumido como ministro de Minas y Energía, si logramos pasar de pilotos que ya tenemos en el país a una capacidad de producción importante, seremos tal vez uno de los países en Latinoamérica que puede convertirse en potencia en la producción de hidrógeno, y es la gran tarea que tenemos. Pues los usos, los que ya existen, que es principalmente digamos en la industria petrolera, en la extracción de hidrocarburos, y en la industria química,
también tienen pues bastantes usos. Pero lo que se busca, y sobre todo con el hidrógeno verde, es aumentar esos usos y llegar a nuevos mercados donde no se ha logrado electrificar de una manera pues como tan rápida. Por ejemplo, el caso colombiano, que el sector del transporte es el que más contamina, más gases de efecto invernadero genera, es un gran objetivo que podamos llegar con otros energéticos, y el hidrógeno es uno de estos, ¿cierto? Por ejemplo, buscar cómo implementar el hidrógeno en transporte masivo, en ciudades, en transporte de carga pesada, en barcos, inclusive como combustible para aviación. Es un sustituto muy directo que puede reemplazar cualquier tipo de combustible fósil del que usamos cotidianamente. Hay otros tipos de usos como celdas, hay otros tipos de usos en capacidad de almacenamiento, potencial energético que se puede usar de diferentes maneras. Realmente es un energético que se puede usar en todo. En el transporte hay grandes aplicaciones que podemos explorar, desarrollar. En el mundo ya se están haciendo trenes impulsados con hidrógeno, vehículos de transporte de carga, vehículos de transporte de pasajeros, y ahí internamente nuestro país puede empezar a dar pasos. Hace poco, ustedes conocen también, se desarrolló el primer piloto de un bus de hidrógeno en Bogotá, con la participación de diferentes entidades, TGI, Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energía a través de FENOGE. Entonces ahí en el transporte hay grandes oportunidades, pero en la industria también tenemos oportunidades. Muchos procesos industriales requieren de combustibles fósiles, sea gas, sea gasolina, diésel, y el hidrógeno podría irse convirtiendo en un sustituto, con evidentemente una gran ventaja, y es que no tiene emisiones como las que tenemos presentes en los combustibles fósiles. La industria también es un gran sector en el cual el papel del hidrógeno puede ser determinante. Con Ecopetrol y desde el FENOGE estamos participando también en un proyecto de movilidad masiva, movilidad de pasajeros en el sistema de transporte de pasajeros de Bogotá. En conjunto con FANALC estamos elaborando un proyecto de un bus de hidrógeno que pues va a transitar por las calles de acá de Bogotá. Es el primer proyecto piloto de movilidad en el país. Con esto es lo que estamos buscando, es entender cómo funciona toda la cadena de valor en el transporte masivo con hidrógeno verde, porque implica muchas cosas. Implica la producción de hidrógeno verde, la generación con energías limpias, implica cómo vamos a, después de producir el hidrógeno, el almacenamiento, el tema del bus, que es una tecnología, digamos, es el primer bus que se desarrolla con esas características específicas, fabricado aquí en Colombia. Entonces, pues yo creo que este proyecto nos puede dejar muchos aprendizajes para continuar con el tema de movilidad con hidrógeno. El hidrógeno verde puede convertirse en una alternativa, una solución en diferentes aplicaciones, y de acuerdo al desarrollo de estos pilotos, posiblemente podremos responder en mayor profundidad las potencialidades que tenemos. Pero de la mano de las energías renovables viene directamente la oportunidad del hidrógeno verde en el país, y nuestro propósito es el desarrollo y la implementación muy fuerte de las energías renovables en Colombia. Así que ahí se abre la posibilidad de que el hidrógeno verde pueda ser aplicado, desarrollado, implementado en muchos lugares del país. Digamos que como hitos relevantes, en el año 2021 se expidió la hoja de ruta del hidrógeno en Colombia, donde se establecieron unas metas y unos objetivos a 2030, tanto en demanda como en producción de hidrógeno. Ha habido, por ejemplo, un COMPES de transición energética, ha habido otros decretos regulatorios. En el Plan Nacional de Desarrollo también se incluyó una pequeña definición adicional al hidrógeno verde, y se habló del hidrógeno blanco. Entonces, digamos que el avance ha sido como en voluntad política, ¿cierto? Porque estamos interesados en poder llevar a cabo la transición energética justa, pero también porque Colombia se ha visto como atractivo para los inversionistas.
Uno de ellos es muy importante para nosotros, especialmente, no solo por el tema, sino por quién lo está desarrollando, es Ecopetrol. Ecopetrol ha instalado una planta de producción de hidrógeno verde utilizando paneles. Es muy importante porque la investigación, el estudio de su funcionamiento, pero aumentar esa capacidad de producción va a ser muy importante para encontrar las maneras de aprovechar este potencial energético que tenemos en el hidrógeno. Entonces, por eso es que hemos venido hablando del papel que puede jugar Ecopetrol. Este piloto, que es uno de ellos de hidrógeno verde, pero también se están desarrollando pilotos de otro tipo de hidrógenos, como hidrógeno azul, que utiliza la captura de CO2 en cámaras en el subsuelo, y esa captura también nos puede ayudar a producir hidrógeno que se llama hidrógeno azul. Entonces, los pilotos que está desarrollando en diferentes áreas Ecopetrol son muy importantes, pero además hay muchas empresas pequeñas, medianas, hay unos pilotos que están desarrollándose en el país que desde el gobierno nacional estamos intentando también como centralizar, consolidar las experiencias y avanzar también en una regulación que permita ir dando pasos para que Colombia pueda efectivamente producir y aprovechar el hidrógeno en Colombia y también con fines de exportación. Con respecto al hidrógeno verde, el Plan Nacional de Desarrollo incluyó parágrafo, creo, en donde se aumenta un poco la definición de hidrógeno verde, ¿cierto? Entonces, lo que dice es que permite que se denomine hidrógeno verde cuando son autogeneración, y la autogeneración, que es cuando yo tengo, digamos, una empresa y tengo una generación con energía renovable, me sirve para satisfacer mi propia demanda de energía eléctrica sin necesidad, digamos, de energía de todo el sistema. Entonces, cuando yo tengo autogeneración y estoy fabricando hidrógeno verde, eso lo puedo considerar como hidrógeno verde, así use a veces un poco de la energía del sistema, ¿cierto? Entonces, ahí hubo una ampliación en la definición del hidrógeno verde. También hubo una definición del hidrógeno blanco. El hidrógeno blanco es el hidrógeno que se encuentra de forma natural, digamos que es como la única forma de poder extraer hidrógeno en la naturaleza, y se encuentra como en la superficie de la Tierra. Una política energética enfocada en una transición en donde el hidrógeno es una pieza clave es fundamental para nuestro país, porque vamos a poder desarrollar un nuevo mercado, tener una nueva exportación de energía limpia y contribuirle al mundo con su descarbonización, al mismo tiempo que tendríamos nosotros un hidrógeno limpio para consumo nacional. En la hoja de ruta nosotros ponemos algo inédito en el país, muchas cosas realmente. De una parte es un proceso de planeamiento a largo plazo. Nosotros tenemos escenarios de transición energética a 2030, 2040, 2050. Donde hacemos un análisis de cuáles son las posibilidades y hacia dónde va el mundo, hacia dónde podría ir Colombia. Y es muy importante porque es un proceso de planeamiento y de visión estratégica de la transición que no se había hecho en estas escalas, en estos niveles. Segundo, tiene todo el componente técnico de análisis que incorpora temas que antes no habían sido considerados y que para nosotros son fundamentales, hablando de justicia. Por eso hemos dicho una transición energética justa. Y hemos hecho un análisis de el modelo minero-energético en Colombia en cuanto a sus impactos sociales, sus impactos ambientales, sus impactos técnicos, sus impactos económicos. Creemos que es una hoja de ruta muy completa. De hecho, son más de 400 páginas de información, de estudios, análisis, investigación, con algo que también es inédito, y es la mayoría de países están haciendo este tipo de estudios con consultoras externas, con equipos externos, y nosotros hemos hecho en Colombia este trabajo con conocimiento propio, con ingenieros, ingenieras de temas sociales, ambientales, de todo tipo, unos equipos interdisciplinarios de alto nivel y hechos por el Ministerio de Minas y Energía en casa. Y eso también es un mensaje muy importante de la capacidad de conocimiento que podemos producir. Parte de lo que buscamos con la hoja de ruta también es aterrizar, que no solo es una hoja de ruta para el país, sino que tendremos una hoja de ruta particular para diferentes regiones del país, y ahí vamos a tener un papel para diferentes tipos de energía. La energía solar, hay lugares del país donde va a ser más provechoso, donde tenemos mayor potencial solar, pero va a haber otros en donde tenemos mayor potencial de agua para generación, por ejemplo, de pequeñas centrales, otras regiones donde tendremos mayores potenciales de hidrógeno,
otras regiones donde tendremos más potencial de bioenergía, y el país realmente tiene mucha riqueza. Queremos ir dando los pasos a la autonomía energética de las regiones. Es otro gran mensaje de la hoja de ruta que estamos trabajando. Hay varias cosas que tenemos que hacer. Construir un mercado, construir las bases de un mercado de cómo se puede producir el hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde. Y esa es, una gran oportunidad, y es lograr producción en escalas importantes. Si somos capaces de demostrar que producimos en escalas importantes, eso va a ser un atractivo para que otros países puedan, y interesados, empresas privadas, quieran invertir en el país. Podemos atraer inversión extranjera con el desarrollo del hidrógeno en el país. Tener un mercado interno también que nos permita usar el hidrógeno y que permita desarrollar tecnologías, capacitación, formación, y eso se convierte en un encadenamiento productivo que genera riqueza para el país, que genera también algo que este gobierno está comprometido en hacer, y es desarrollar un modelo económico más productivo y salir del extractivismo. También nos hablamos sobre el tema de poder trabajar de forma muy cerca para el tema de la energía de hidrógeno verde. En el año 2040, nosotros aquí en Alemania nos hemos comprometido implementar las energías limpias, y necesariamente vamos a tener que usar algunos gases y vamos, por lo tanto, requerir un suministro de hidrógeno, y necesitamos encontrar unos partners a nivel mundial, y Colombia será uno de esos partners. Hemos hablado del hidrógeno verde como una opción concreta dentro de varias. La posibilidad de juntar los dos países en algo profundamente innovador. El hidrógeno verde, indudablemente, que como usted bien ha dicho, podría, si tiene éxito, reemplazar completamente la industria del petróleo, la extracción del petróleo y del gas en el mundo. Y América del Sur tiene una enorme potencialidad para producir hidrógeno verde, y en América del Sur, entre los países de mayor capacidad, Colombia. Entonces, aquí se ha construido un equipo, va a empezar a trabajar, un equipo entre los ministerios de energía, alemán y colombiano, para aterrizar la propuesta, que tendrá que ser ya operativizada por empresas privadas, públicas, etcétera, alemanas y colombianas, de cara a que por lo menos seamos vanguardia, iniciemos procesos, como a principios del siglo XX iniciamos también una serie de procesos que aún perduran. No son ya las armas lo que nos juntan, es la salvación de la vida en el planeta, y creo que es muchísimo más importante. El hidrógeno va a tener para nosotros un papel importante en la transición laboral también que hay que hacer. Cuando nosotros vayamos abandonando, por las circunstancias del mercado, por las circunstancias internacionales y por las políticas propias del cuidado de la belleza de nuestro país, ir abandonando una economía extractivista va a implicar que tengamos nuevos puestos de trabajo y nuevos sectores económicos, nuevas tecnologías que puedan absorber esa capacidad de trabajo. Y ahí hay justicia social, justicia laboral, en donde podamos capacitar a muchos empleados, empleadas de los sectores, digamos, de hidrocarburos, que puedan capacitarse también para transitar a una tecnología y emplearse en sectores como el desarrollo de energía a través del hidrógeno. Ahí va a ser muy importante, porque son mecanismos de justicia social, de justicia laboral, pero también de fondo tener la posibilidad de producir, de generar riqueza. Y estas tecnologías, que son tecnologías de punta en el mundo, que se están debatiendo, discutiendo, desarrollando, nos permiten también cumplir uno de los propósitos de la hoja de ruta de la transición de este gobierno, y es conocimiento. Y es ir avanzando también
en puestos de trabajo que sean cada vez más capacitados con mayor conocimiento. Y creemos que por esa vía vamos a tener justicia social, pero también justicia social con los territorios. Históricamente el ministerio, incluso por ahí algunos políticos del pasado han señalado que este es un ministerio del mercado y nosotros venimos también a cambiar eso. Nosotros somos el ministerio de la transición energética y sabemos que tenemos la responsabilidad de impulsar, y para impulsar hay que hacer muchas cosas, y es desarrollo de proyectos concretos, desarrollo de pilotos, pero también acompañamiento a empresas, a comunidades, a gobiernos locales, a iniciativas particulares que quieran transitar por este camino. Entonces, un trabajo también de acompañamiento, pero también tenemos una responsabilidad de regulación, de garantizar que estas ideas, que estos proyectos se materialicen y que tengan el sustento jurídico, las reglas del juego claras. Y algo muy importante que queremos hacer en este gobierno es ir transformando las relaciones de la sociedad con la energía. Por ejemplo, lo que te mencionaba hace un momento, que la energía pueda ser en sitios, que sea localizada, que la gente pueda apropiarse de la energía y que podamos entender la energía como un derecho, como algo que es un bien común, que la gente puede usar, que puede gestionar y que se pueda convertir en un motor de desarrollo y de prosperidad para la gente y los territorios. Esa es parte de la tarea que estamos haciendo, es un poco liderar el proceso de la transición energética con una característica que yo he dicho en todas partes, en los consejos de ministros, en los debates, en las entrevistas. Y es que la transición energética no es del Ministerio de Minas y Energía. La transición energética es una política de este gobierno, debe ser una política de Estado. Y todos los ministerios, toda la sociedad, las comunidades, las empresas tienen mucho que aportar. Nuestra tarea es ayudar a darle la velocidad y el impulso correcto. Es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. ¿Cómo combatir el narcotráfico? Debilitando el mercado ilegal, atacando su estructura criminal y poniendo sus propiedades en función de la vida. El gobierno del cambio ha tomado medidas contundentes que han llevado a la incautación de más de 692 toneladas de cocaína. La fuerza pública continúa dando un duro golpe a las estructuras criminales y acabando varias de sus rutas de comercio ilegal. Hemos logrado que el mercado de la base de coca caiga y sea poco rentable. Además, gracias a la SAE, las propiedades que eran de las mafias están pasando a manos del pueblo colombiano y siendo usadas para la producción campesina de alimentos, la educación pública y espacios deportivos. Así combatimos la inseguridad y la sociedad colombiana avanza en un pacto por la paz con justicia social. Colombia, potencia de la vida, gobierno del cambio.